¿Realmente soy un Peaky Blinder? En este video te lo explico. Tírame la intro. Sean bienvenidos a este nuevo video de este canal. El día de hoy hablaremos si realmente soy o no un Peaky Blinder. Pero para poder entender el concepto de qué es ser un Peaky Blinder, quiero que me acompañen a ver la definición o la historia de quiénes fueron los Peaky Blinders. Así que vamos a ver. Los Peaky Blinders fueron una pandilla criminal de Birmingham, Inglaterra, Reino Unido, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Los miembros de esta pandilla llevaban un atuendo característico: chaquetas a medida, abrigos con solapa, chalecos con botones, pañuelos de seda, pantalones de campana, botas de cuero y gorras planas con visera. Fue una de las muchas pandillas juveniles urbanas en aquella época. Según Carl Ching, se decía que el nombre Peaky Blinder provenía de las hojas de navaja en el borde de las boinas inglesas, las cuales utilizaban como arma. Ching describe esto como un escenario poco realista y dice que otra explicación es que Peakies era un apodo común para las populares gorras inglesas con visera. Las pandillas eran conocidas por tener un estilo de ropa distintivo, llevando gorras inglesas, corbatas, pantalones acampados y chaquetas cuya línea de botones de talón en la parte frontal inferior daba una especie de distinción. Su estilo de vestimenta era similar al de otras pandillas de Manchester, donde existieron muchas pandillas durante aquella época. Ahora ya tenemos un concepto más amplio de quiénes eran los Peaky Blinders y podemos notar que era una banda criminal de Birmingham, fundada a principios de la década de 1890 en el lugar de origen Birmingham, Reino Unido, territorio tierras medias occidentales de Inglaterra. Actividades delictivas que ellos realizaban eran apuestas ilegales, extorsión, fraude, asesinato, receptación o legalismo, sobornos, contrabando, secuestro y robo. Realmente ya tenemos el concepto de quiénes eran los Peaky Blinders. Eran una banda criminal, eran asesinos, ladrones, extorsionistas, secuestradores. Sin embargo, los distinguía su elegante atuendo. Ahora ya tenemos el concepto de que yo no soy un Peaky Blinder. Yo no robo, yo no secuestro y no hago ninguna de esas actividades delictivas que ellos realizaban en la década de 1890. No hago ninguna de esas actividades delictivas. Sin embargo, yo defiendo el estilo Peaky Blinder. Sí, recalcar que defiendo el estilo Peaky Blinder y no trato de imitar a ningún personaje ficticio. Más bien, trato de aprender de sus características y de lo que lo hace especial. Lo hace un líder. Tommy Shelby también tiene unos valores muy impresionantes que lo destacan en la serie de Peaky Blinders. Pertenece a la clase baja de la sociedad, que en ese momento, durante los años 20, casi se consideraban marginados, lo que hoy se viene diciendo los países tercermundistas o países bajos. Debido a esto, nunca mostró ningún tipo de desagrado hacia nadie. Trató tanto al gobierno como a los civiles comunes por igual, y solo era violento con ellos si, solo si, representaba una amenaza para su familia. Realmente ahora ya tenemos el concepto. Yo no soy un Peaky Blinder, pero defiendo el estilo Peaky Blinder. Y es que el vestirse como un Peaky Blinder no es una moda, ya que casi nadie se viste como un Peaky Blinder, o se viste de la manera formal y elegante. El caballero sabe que hay trabajo que hacer por cualquier cosa que valga la pena. El éxito pues no es algo natural para nadie, así que no tengas envidia de los demás. Trabaja arduamente hasta alcanzar tus propios objetivos. Un caballero ayuda a una dama con su equipaje. Mujer, hombre, perro, cualquier ser viviente que esté luchando por alcanzar algo, un caballero siempre está listo para poder ayudar. Un caballero demuestra que los buenos modales siguen siendo relevantes en la actualidad. Realmente no importa si llevas a una mujer a un buen restaurante, simplemente con abrir una puerta no te hace de menos. Con un caballero, la amistad es de por vida. Incluso con tus mejores amigos, puedes estar en desacuerdo o tener una discusión. Sin embargo, un caballero sabe que la amistad puede sufrir un bache, puede tener alguna ruptura, algunos enojos,
discusiones, etc. Pero se recupera a tiempo. Es una posesión preciosa y hay que usarla con moderación y con sabiduría. Un caballero sabe cocinar y no es de esos hombres que dicen que la cocina es solamente para las mujeres. Y quiero darte un ejemplo muy básico de la diferencia entre un caballero y un hombre. Y es que el caballero te va a sorprender con detalles para hacerte sentir lo importante que eres para él. Sin embargo, el hombre tendrá detalles para justificar alguna mala conducta que ha tenido contigo, para ponerte de buen humor o para convencerte de algo a lo cual ya has dado una respuesta negativa. Te va a comprar. Cuando tú te encuentres fuera de casa, mientras que un caballero hará lo posible por llevarte con bien a casa o asegurarse de que llegues sí o no con él, o verá la manera de que alguno de sus conocidos o alguna persona pueda llevarte a casa sana y salva, el hombre te cuestionará sobre por qué andas fuera, con quién, qué hiciste, tratará de controlarte. Y amigo, si has llegado hasta el final de este video, quiero decirte que un hombre destruye, critica, ofende y hiera a los demás, mientras que un caballero sabe respetar, sabe aconsejar y sabe construir, edificar a las personas, ayudarles a ser mejores, les da los puntos de vista donde están erróneos, pero lo hace de una buena forma para que mejoren, no para destruir. Así que quedamos claros, no soy un Peaky Blinder. Defiendo el estilo Peaky Blinder porque es un estilo respetable, que nadie utiliza. Y cuando lo utilizas, llegas a un lugar y sientes cierto respeto ante las personas, porque eres la única persona que está vestida decentemente. Y así que poco a poco, lentamente, ve mejorando y no critiques a los demás. Sé buena persona, sé un líder, no seas un seguidor. Defiende a los débiles. Es el deber de un caballero ayudar. Arriba el estilo Peaky Blinder, que es un estilo formal, respetable, digno de un caballero. Así que solo sean buenas personas, estudien, trabajen, sean felices, no dependan de las críticas de otros. Recuerden esto: pensar mientras juzgas a alguien dice más sobre ti que sobre el otro. No en vano no se juzga un libro por su portada. Así que primero sean personas de ejemplo, sean personas de bien, sean caballeros, defiendan a los débiles, sean buenas personas con buenos valores, decididos a actuar, decididos a hacer lo que les gusta, decididos a ser felices, decididos a luchar por sus sueños sin importar las críticas, las ofensas de los demás, porque certeramente esa persona quiere ser como ustedes y no se atreve a dar el primer paso. Sean caballeros, sean hombres de bien, luchen por su vida, luchen por sus sueños y adelante. Lo demás no importa. Así que gracias por ver este video, gracias por estar aquí. Déjenme su buen like, su comentario y recuerden, sean buenos, anden con cuidado, edúquense lo más que puedan, respeten para que los respeten. He dicho, suscríbanse a este canal, denle like y gracias. Recuerden que me encuentro en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. El contenido de cada plataforma es muy distinto, así que vean el contenido y sigan. Pensar mientras juzgas a alguien dice más sobre ti que sobre el otro. No en vano no se juzga un libro por su portada. Quiero pedir una disculpa por los ruidos que se escucharon en el audio. Recientemente he estado trabajando en mejorar esos aspectos, pero no encuentro la configuración correcta. Así que muy pronto lo estaré mejorando y quitando por completo. Gracias por comprender y saludos a todos.